Amigos televidentes, inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Nuestra compañera Enni Ángel nos trae detalles. Adelante, Enni, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Geraldine. Te saludamos desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde a esta hora efectivamente ofrece importantes declaraciones el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hemos sido comisionados por el presidente Nicolás Maduro para compartir con ustedes algunas de las graves informaciones que se han derivado de la investigación de los actos terroristas que ha venido perpetrando y organizando la ultraderecha venezolana para desestabilizar y promover la estrategia de cambio de régimen que está siendo apoyada por los representantes más conspicuos de la administración de Donald Trump. En días pasados recibimos información de inteligencia que señalaba que se estaba realizando actividades extrañas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, con epicentro en El Salvador, donde se estaban contratando sicarios, donde se estaban contratando elementos relacionados con el crimen, relacionados con el narcotráfico, relacionados con las maras, que son una organización criminal salvadoreña, y relacionados con la contra nicaragüense. Recordemos que además en esa actuación de la contra nicaragüense en los años 80 y los años 90 tuvo una muy importante participación el señor Elliot Abrams, que ha sido dispuesto por el gobierno de Donald Trump para agredir a la patria venezolana. En esas informaciones de inteligencia se señalaba que se estaban preparando de 8 a 10 equipos de paramilitares, de sicarios, de asesinos, que se conformarían en grupos de 6 a 8 personas, es decir, aproximadamente 60 de esos representantes del crimen organizado en El Salvador, estarían siendo reclutados utilizando grandes cantidades de dinero, y ya vamos a ver de dónde proviene ese dinero que se está utilizando para reclutar a estos asesinos, a estos paramilitares, y estaban siendo desplazados a Colombia para recibir entrenamiento, para luego entrar por alguna de las fronteras, de los pasos ilegales en la frontera de Colombia con Venezuela. A raíz del cierre de la frontera para prevenir, para proteger a Venezuela de la agresión que estos grupos de ultraderecha intentaron perpetrar el pasado 23 de febrero, no lograron todos los grupos de paramilitares, todos los grupos de sicarios entrar a Venezuela. Pero sí tenemos ya información de inteligencia que señala que al menos la mitad de estos paramilitares, de estos asesinos entrenados en Colombia, y la mayoría de ellos de nacionalidad o salvadoreña o guatemalteca o u hondureña, lograron entrar a Venezuela. Nosotros estamos buscándolos por tierra, por mar, por aire, donde quiera que se encuentren. Vamos a capturar, porque ya tenemos identificados a algunos de estos paramilitares que ya entraron a suelo venezolano. ¿A qué venían? ¿Cuáles eran los planes? Asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos de la Revolución Bolivariana. Tenían incluso un listado de cuáles eran los líderes que debían ser asesinados, que debían ser sometidos por la acción criminal de estos sujetos. Nuevos sabotajes, además del que ya perpetraron contra el Sistema Eléctrico Nacional, sabotajes en el Metro de Caracas, voladuras de vagones del Metro de Caracas, voladuras y actos criminales y terroristas contra el teleférico desde Maripérez hasta Galipán, operaciones de falsos positivos, es decir, iban a uniformar a estos sicarios, a estos asesinos, y los iban a confundir con algunos de los desertores que en este momento se encuentran en Colombia para penetrar en la frontera y señalar que se estaba dando una situación de enfrentamiento entre militares venezolanos contra militares venezolanos. Era una operación de falso positivo, de falso positivo, de la cual ya es experto los distintos gobiernos de la República de Colombia, para luego culminar en una operación que implicaba la huelga general, el asalto al Palacio de Miraflores y acciones terroristas que están siendo planificadas por alias El Agricultor. Ya tenemos plenamente identificado quién es alias El Agricultor y esperamos poder capturarlo en los próximos días. Como quiera que de esas informaciones de inteligencia apareció quién era el organizador,
en Venezuela de todas esas acciones y el enlace entre los criminales, el enlace entre los paramilitares y la logística de Colombia y el señor Juan Guaidó, aparece el señor Roberto Marrero. A todo el pueblo de Venezuela le consta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho inmensos esfuerzos para evitar caer en las provocaciones que de forma cotidiana y a través de los medios de comunicación intentan realizar los factores de la ultraderecha venezolana y de la ultraderecha continental y mundial. Pero nosotros estamos obligados a proteger la vida de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros estamos obligados a detener cualquier intento o cualquier acto criminal terrorista contra las personas, contra la propiedad y contra las instituciones públicas y privadas. Y aparece este señor Roberto Marrero como el gran organizador, el gran enlace de toda esta función, junto con uno de sus subalternos, que es el señor Luis Páez. ¿Cómo lo hacían? Han estado en un proceso de ocupar, de robar, de sustraer los bienes que tiene la República Bolivariana de Venezuela en distintos bancos y que están siendo ilegalmente retenidos por esos bancos a expensa y a solicitud y bajo las órdenes que ha hecho la administración Trump en ese sentido. En los últimos dos meses, más de 30 mil millones de dólares han sido sustraídos, robados, birlados por estos factores del sistema financiero internacional, y la cosa no queda allí. A pesar de que fue una broma, además de que es una broma, es una confesión. A pesar de que fue una broma, allí el señor Guaidó acepta que está cometiendo crímenes contra los bienes que le pertenecen no a Guaidó ni a Marrero, ni a Leopoldo López ni a Freddy Guevara, que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Yo quisiera que recordáramos una entrevista telefónica que hicieran los cómicos, los humoristas rusos, Vladimir Kuznetsov, alias Boban, y Alexei Stoliarov, alias Lexus, que se hicieron pasar por el presidente de Suiza, llamaron al señor Elliot Abrams, ahí el señor Elliot Abrams se explayó acerca de todos los planes macabros y criminales que tiene contra la República Bolivariana de Venezuela, pero no contentos con eso, estos humoristas llamaron a Guaidó, y le dijeron a Guaidó que tenían 2 mil millones de dólares... de que le pertenecían supuestamente al presidente Nicolás Maduro y que si acaso Guaidó tenía unas cuentas para el presidente de Suiza traspasárselo. Imagínense ustedes el nivel de barbaridad, el nivel de robo, el nivel altísimo de corrupción donde un ser humano le dice a un supuesto presidente de un país europeo, mira, agárrame esos reales y me los depositas en esta cuenta y vamos a mostrar todo. ¿Cuáles son las cuentas? ¿Quiénes son los intermediarios? ¿Cómo están buscando esos fondos? ¿Y a dónde lo están dirigiendo y para qué lo están dirigiendo? Vamos a recordar brevemente lo que fue esa entrevista. No importa la parte humorística, importa lo que responde Guaidó. Adelante, video. Sí, hay que buscar la manera de congelar esas cuentas, presidente, y usted, bueno, me indicará a través de los canales regulares cómo poder avanzar. Ok, perfecto. We also have a more simple procedure. So that you may manage their money before the establishment of diplomatic relations. Perfecto. Yeah, but for that we need to transfer money from the Maduro government accounts to a personal account that we will create especially for you or your representative. Sí, designaremos un representante oficial para de manera transparente poder luego rendir cuentas formalmente a la República. Un representante oficial. Estos son capturas de pantalla de uno de los teléfonos que le fue sustraído, junto con fusiles de asalto de alto calibre, granadas, dinero en divisas y en bolívares en efectivo, y también una serie de teléfonos donde se ha obtenido muy importante evidencia. El Ministerio Público nos ha autorizado a mostrar, en razón de su alto interés para la seguridad del Estado y para prevenir cualquier tipo de ataques, nos ha autorizado a mostrar algunas de las capturas de pantalla del celular de este señor Marrero.
Si pueden ver aquí, está el señor Marrero comunicándose con el señor Juan Guaidó, y ahí está Marrero diciéndole uno de los botines que están buscando. La empresa se llama Refidomsa PDB Caribe, 51% del gobierno dominicano y 49% PDB Caribe. Después hay una conversación sobre el embajador de España. Señor embajador de España, ¿usted está conspirando también? ¿Otra vez? Aparecen los teléfonos del señor Marrero en unas conversaciones preocupantes, por decirlo menos. Luego aparece un señor llamado Bruce C. Kaplan, que manda unos correos electrónicos y dice representar al señor Juan Guaidó para que a través del señor Kaplan le sean depositados distintos fondos. Ahora bien, aquí está algo relacionado con esa entrevista que le hicieron los cómicos rusos a Juan Guaidó. Son dos casos, le dice Marrero a Guaidó, son dos casos y suman un billón. Claro, como ellos son pitiyanquis, utilizan denominación norteamericana en inglés. Un billón en castellano, señor Marrero, señor Guaidó, un billón son un millardo, mil millones de dólares. Y Marrero, de manera criminal, el ladrón Marrero le dice al ladrón Guaidó, uno es inmediato, el otro amerita negociación con un tercero que está totalmente abierto a un acuerdo. Y no son rusos los fondos, es decir, no están depositados en un banco ruso. Y hay cláusulas de discrecionalidad muy delicadas para el amigo que está ayudando. ¿Cómo se llama el amigo que está ayudando? Se llama Juan Planchar. Y le dice Marrero a Juan Guaidó, en una hora te lo llevo para que hagas la llamada. ¿Cuál llamada? La llamada para robarse los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Luego aparece la relación del señor Marrero con una señora denominada Rosana de Cúcuta. Y Rosana de Cúcuta dice que no le alcanza el dinero para poder contratar a los sicarios que provienen de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Y Marrero se compromete a entregarle entre 500 y 700 mil dólares diarios para la cancelación de estos criminales. Y aquí le dice el señor Marrero al señor Guaidó, le dice, pídele a Duque, suponemos que se refiere a Iván Duque, que pídele a Duque una ONG que sirva para canalizar los fondos. Y le pasa el teléfono de la señora llamada Rosana de Cúcuta, así está presentada en su celular. Y le dice, Guaidó le responde, ok, y le dice Marrero, necesito que llames a Rosana, de la llamada como tal. Tengo 75 mil para mañana, que serían los gastos de esta semana, pero porfa llama a Rosana, que está con una persona que tiene los números de cuenta. Y Rosana de Cúcuta le escribe al señor Marrero, cuando Marrero le dice, ¿dónde te deposito los reales? En las siguientes cuentas, estas están disponibles para recibir. Banesco Panamá, Inalven, Compañía Anónima, cuenta corriente 11080008974545. Señor Escotet, declare usted si esta cuenta existe o no existe en Panamá, en Banesco Panamá. ¿A quién pertenece y cuántos fondos ha recibido en los últimos días? Es una instrucción emanada del gobierno bolivariano, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, para que se investigue hechos criminales relacionados con esta cuenta, la cuenta Banesco Panamá, 11080008974545. Y aparece otra cuenta de Bank of America, dice la señora Rosana. Puedes también depositar a Iván A. Barrera Núñez, Bank of America, número de cuenta 4830-7517-6269. El código SIP, el correo electrónico del señor Iván Barrera Núñez, la dirección y el SWIFT. Ese es el modus operandi. El modus operandi es, roban dinero de la República, sea la empresa Monómero, sea una empresa de PDB, sea las cuentas de Citgo, y Guaidó da la orden de depositarla o en cuentas personales como la del señor Juan Planchar, a quien estamos buscando para que nos explique. Aquí está Juan Antonio Planchar
Márquez. Queremos conversar con él para que nos explique cómo es que él está, como dice Marrero, pichándole miles de millones de dólares a Guaidó para que, como le dijo Guaidó a los rusos, le dijo, les voy a mandar a una persona de mi confianza. Esta es una de las personas de su confianza. Por lo menos se certifica, según esas conversaciones entre Guaidó y Marrero, que $1 billion, según como hablan ellos, estaba siendo destinado. Agarran esa plata y Banduque les presta ONGs, son ONGs que tienen a veces hasta 2 miembros, las tenemos todas identificadas. Hay ONGs que fueron creadas el 23 de enero, hay ONGs que fueron creadas los primeros días del mes de febrero, y los representantes, una o dos personas. Claro, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es definido por el llamado Estado Mayor del grupo terrorista. Este es el Estado Mayor, esto también estaba en el celular del señor Marrero. Y ellos se hacen llamar así, se hacen llamar Estado Mayor. Los miembros del Estado Mayor, ¿quiénes son? Gavilán. ¿Adivinen quién es Gavilán? Adivinador, ¿quién es Gavilán? Leopoldo López. Con celular. Teniendo prohibición por parte de un tribunal de la República en razón de la medida sustitutiva que se le otorgó. Carlos Vecchio. Fernando Martínez Mótola, que es como una especie de mentor intelectual, ideológico del señor Guaidó. Freddy Guevara, que es como el jefe de propaganda de Guaidó, el que le dice qué debe decir, cuáles deben ser los lemas, cuáles deben ser los nombres. Imagínense ustedes, hay que ser bien precario de cerebro para tener a Freddy Guevara de asesor. Bueno, pero ese es el asesor que tiene Guaidó, pobrecito. Juan Andrés Mejía, Juan G. Guaidó M. y Sergio Vergara. Nótese que en el Estado Mayor del Terrorismo, el único partido que existe es Voluntad Popular. No existe Acción Democrática, no existe Un Nuevo Tiempo, a pesar de que Manuel Rosales, rastrero como es, les presta sus oficinas de Un Nuevo Tiempo a el señor Guaidó para que desde allí planifique todos sus actos terroristas. No existe el Primero Justicia de Capriles, no, no existe. Existen solamente el Estado Mayor Terrorista de Voluntad Popular. Gavilán, alias Gavilán, Leopoldo López, el ministro de propaganda Freddy Guevara, el autoproclamado Juan Guaidó, el autonombrado Carlos Vecchio, el enlace con los terroristas Roberto Marrero, la señora Rosana de Cúcuta, que es reclutadora y logística en Cúcuta, el agricultor, que es el jefe de operaciones militares del grupo terrorista, y los intermediarios con el financiamiento, que son Juan Planchar, Sergio Vergara, y además Guaidó, además ambicioso como es, que le gusta muchísimo el dinero, ordenó a Superlano, Freddy Superlano, que se conformara el jefe del rescate de los activos. Por cierto, parte de ese dinero que le pertenece a usted, señora, a usted, señor, venezolana, venezolano, dinero que el gobierno del presidente Maduro dispone para pagar los medicamentos, para pagar los alimentos que el país necesita, el señor Superlano lo dejó en un burdel en la ciudad de Cúcuta con dos prostitutas, donde fue sorprendido por ellas y fue sometido a drogas psicotrópicas de tipo escopolamina, y bueno, es ya historia conocida. Es decir, de la plata también, del concierto de Cúcuta, y de la plata que Planchar le ayuda a robar al pueblo de Venezuela, Superlano dejó una parte en el hotel bar restaurante Penélope de la ciudad de Cúcuta. $300,000 diarios pide Rosana de Cúcuta que se le entreguen para, por una parte, el entrenamiento de los grupos de militares desertores que ellos están planeando que penetren a Venezuela para actuar, y por otra parte para la cancelación de los reclutados salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. ¿Cuál es la operación? Aquí está escrito por Freddy Guevara. Hay que montar el equipo organizativo territorial, sectorial, logístico de la gira y de articulación agricultor. Cuando dicen articulación agricultor se refieren a acciones militares concretas, terroristas, que incluyen el sabotaje del metro de Caracas, el sabotaje al teleférico de Caracas, el sabotaje al sistema eléctrico nacional.
y dice Guevara, vamos a pasar de una estrategia de asedio, en este caso él dice, esta es la tesis de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, ya lo dijo también hoy de manera ridículamente pueril el señor John Bolton, que es que se estableció una similitud entre el gobierno de Donald Trump y Darth Vader. ¿Acaso el señor Bolton no vio esa película? Darth Vader es el malo de la película, señor Bolton. Ahora, él dice, estamos haciendo con Venezuela lo que hace Darth Vader cuando ahorca personas. Yo creo que usted no vio esa película. Darth Vader es el malo, el asesino, el criminal de toda la saga de la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Pero dice Guevara que van a pasar del asedio, hoy tesis de Estados Unidos, que busca que la asfixia financiera y el aislamiento los quiebre, a una estrategia de asalto, calle total, articulada con agricultura. Agricultura es asesinato selectivo, sabotaje y operaciones de falsa bandera y de falso positivo. Luego hablan de que si las cosas no le salen tan bien, proponen dividir a Venezuela en dos repúblicas, la República de Venezuela del Este y la República de Venezuela del Oeste. Ellos planean quedarse con el Este. Así de pueriles, imbéciles, pero al mismo tiempo peligrosos, son los planes de este Estado Mayor terrorista. Luego hablan peste de una señora que se llama Tamara Sujo, que no sé quién es, pero creo que la pusieron de embajadora en algún lado, y Guaidó dice, esa señora es tóxica. Aquí está. Aquí está, mire. Uy, perdón. Aquí está, mire. Guaidó refiriéndose a la señora Sujo, que la puso Gavilán, o sea, Leopoldo López, fue quien le dijo que iba a ir de embajadora ante la República Checa. Y Guaidó dice, esa señora es tóxica, mantén comunicación directa con ella, líder, por favor, le dice Guaidó a Leopoldo López. Aquí le dice líder, pero en otra parte le dice Marrero, mira Marrero, dile a Gavilán, también lo llaman el monstruo, alias Gavilán, alias el monstruo, a Leopoldo López, que el presidente soy yo. Es decir, se están peleando por una botella medio vacía. Más tarde voy a publicar específicamente la captura de pantalla del teléfono de Marrero, donde Guaidó le ordena, dile al monstruo, o sea, a Leopoldo López, que el presidente soy yo. También hablan maravillas de Gaby Arellano, refiriéndose al entrenamiento de estos sicarios en Cúcuta, en Colombia, refiriéndose también a la manutención de los soldados desertores para tratar de y volverlos a introducir a Venezuela. La señora Rosana se queja amargamente de Gaby Arellano y dice Juan Guaidó, Gaby no puede ayudar en nada, está diseñada genéticamente para enredar. Aquí está todo. Más tarde los voy a publicar todos en mi cuenta Twitter. Aquí hablan de los militares en Colombia, decir que hay que taparles la boca con un plato de comida. Y aquí están diciendo que se queja Guaidó porque su embajador en Colombia, Calderón Berti, señaló que lo menos que quisiera ver es una incursión militar colombiana en Venezuela. Y entonces Guaidó da la orden, hay que hablar con los embajadores y desarrollar una línea clara. Y Fray Guevara, su ideólogo ministro de propaganda, dice, verga pana, el dibujo libre de verdad, entre él, Viera Blanco, la de Costa Rica y Ecarri, lo olvidaba. Ecarri también tuvo un cuentico ayer con una actuación deleznable, como lo señaló el director técnico del seleccionado Vinotinto, una actuación vulgar y deleznable, politizando algo que no debe ser politizado, que es el deporte y la selección Vinotinto que nos pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Hay que llamarlos a uno y mandarles una carta a todos nuestros embajadores, y ahí Guaidó nombra a Carlos Vecchio jefe de todos los embajadores autodenominados por él. Esto es algunas de las cosas que ya tenemos. Ya tenemos plenamente identificado al agricultor. Ya estamos buscando y en los próximos días, las próximas horas, vamos a capturar a estos sicarios centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y colombianos que están siendo entrenados en Colombia, de los cuales un contingente ya entró a territorio venezolano. El señor Escotet, dueño de Banesco Panamá, tiene que explicar si esa cuenta que estamos presentando aquí, en efecto, ha recibido ingresos que son de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, que le fueron robados a la República Bolivariana de Venezuela.
En el caso concreto de Bank of America, ya le estamos enviando una comunicación que seguramente no va a contestar porque forma parte de la trama conspirativa y de la trama terrorista. Así que el modus operandi lo descubrieron los cómicos rusos. El modus operandi es: Guaidó se roba los reales, Marrero busca intermediación financiera con el señor Planchar, a quien estamos buscando, para que nos explique cuál es ese millardo que estaba papaya. ¿A qué se refería él con un millardo que estaba papaya? ¿Y a qué cuenta pensaba depositarla? ¿Y quién es el intermediario que está dispuesto a negociar? ¿Saben qué es eso? ¿Dispuesto a negociar? Es, te doy la plata, pónganse ustedes que sean a la mitad, 500 millones de dólares, y tú me pagas una comisión. Ese señor todavía no está en el poder en Venezuela, y ya está pagando comisión, ya está robando reales. Son tan bárbaros, son tan, como dicen ellos mismos, son tan genéticamente corruptos que con el amparo del gobierno de Donald Trump le están robando el dinero de las medicinas, de la comida, de los insumos de la agroindustria, de los insumos de la industria a toda la patria venezolana y se lo están metiendo en su propio bolsillo. Lo confesó, le dijo al supuesto presidente suizo, no mire, yo le voy a mandar un emisario, es Planchar, Marrero, las cuentas del Bank of America, las cuentas de Banesco Panamá, y ahora estamos investigando unas cuentas en Europa. Por eso yo publiqué en mi cuenta Twitter que curiosamente Guevara pide investigar a los responsables de la crisis eléctrica en Europa y dice, el problema es que ya está Rafael Ramírez. Ese es el próximo capítulo. El próximo capítulo es de dónde provienen los fondos que desde Europa le están entregando a Juan Guaidó. Muchísimas gracias. Bien, allí tenían las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien ha ofrecido importantes declaraciones. Mencionó que un grupo de paramilitares y sicarios se encuentran en nuestro país, proveniente de distintas naciones, y con ayuda de Colombia lograron entrar a Venezuela. Todo esto con un objetivo. Distintas informaciones se manejan a esta hora, como lo es un nuevo sabotaje al sistema eléctrico nacional, el asalto al Palacio de Miraflores, así como también el sabotaje al sistema de Caracas. Con esta información volvemos el contacto al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.